Hola a todos, yo soy Tuti, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a hablar sobre mis brochas favoritas, que bueno, son más bien como de la gama económica. Y bueno, antes de comenzar quiero establecer, decir, mencionar que todas estas brochas yo las he comprado con mi dinero y mis ahorros del cochinito. Y pues que normalmente como son brochas, estas son las que a mí me han funcionado y puede que estas brochas le funcionen de manera diferente a cada persona. Entonces, esto es nada más como una sugerencia, pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Y así, no les voy a mencionar ningún orden específico, así que voy a comenzar con las brochas genéricas, que son las que venden en internet. De estas brochas yo he comprado varias. He comprado el set, que es como para aplicar base y correctores. Estas las venden normalmente ya sea como el set de estas separadas, son 4 o 5, o las venden juntas y ya son como 8 o 10 brochas. Y también he comprado brochas para ojos. Ahora, las brochas para ojos, estas no me gustan tanto porque, o sea, son muy económicas, sí, cuestan como $1, pero... O sea, estas brochas, a pesar de que tú las pidas, por ejemplo, dos veces en tiempos diferentes, la brocha no siempre te llega igual. A mí ya me pasó que pedí una brocha y me llegó diferente a la anterior que tenía, y ahí dice que es como la misma numeración y todo, porque estas brochas tienen numeración y yo supongo es como las de MAC. Esta, por ejemplo, dice que es la 217. Y también en estas brochas algunas veces salen como las cerdas un poco más suaves, otras veces un poco más ásperas y sí llegan a picarte el ojo. Entonces eso es algo que no me gusta tanto, pero con todo y todo pues cumplen muy bien su función, difuminan las sombras, la aplican muy bien y al momento de lavarlas a mí no me ha pasado que se les caigan pelitos en el envío gratis. Y eso es una gran ventaja. Si no las quieres comprar en eBay, pues puedes comprarlas en cualquier otro sitio de China, que son como AliExpress o Vinecoins o New Frog, creo que se llama. O sea, hay muchísimos sitios donde las venden. Y también esas, obviamente, como también son genéricas, estas también las venden en todos esos sitios. Y estas a mí me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son brochas para aplicar la base y estas son como para correctores. Estas son como una imitación de las de Sigma, digo, la verdad. Pero, no sé, a mí me han salido bastante buenas. Creo que ya voy para 3 años con estas brochas. Yo compré el set de 8 brochas, entonces venían 4 de estas y 4 de estas. Unas son redondeadas, otras son angulares y, bueno, así se va cambiando. Y son muy suavecitas, son densas, pero... O sea, no son tan densas que ni siquiera se puede como mover, ni siquiera se pueden mover los pelitos de la brocha. Y he escuchado que dicen que son, o sea, que las de Sigma son más densas que estas, pero yo no las tengo, entonces la verdad no puedo comprarlas. Pero bueno, a mí me gustan mucho, difuminan muy bien la base y los correctores también. Me salieron súper económicas, se lavan muy fácil, no se les han caído pelitos, al menos casi no. En todo caso, con unos 5 pelitos en todo este tiempo que las he tenido. Y me parece bastante bien. Nuevamente, el envío es gratis y creo que es una muy buena opción. Yo en ese entonces, cuando compré estas brochas, el set me salió como en $15 y el dólar estaba como en 12.80, creo, o algo por el estilo. Entonces, pues, o sea, no está tan mal, creo que va bien. Y como ya les dije, o sea, si no tienen distribuidores o alguna tienda que maneje brochas, o si se las dan a como un precio muy caro y la calidad no es tan buena, esta es una muy, 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 muy buena opción para comprarlas. Y llegan a donde sea y el envío es gratis. Marcas mexicanas. Voy a hablarles de esta marca, que es la de Marifer. A mí esta marca, las brochas que he probado me han fascinado, me han parecido maravillosas, son súper económicas y son de súper buena calidad. Yo cuando compré estas brochas, digo, no sé si ahorita ya hayan aumentado los precios, pero por ejemplo, esta brocha creo que me costó como 27 pesos y esta también. Esta me costó también como 20 pesos y esta como 15 pesos.
Entonces son súper, súper económicas, son de muy buena calidad, hacen muy bien su función, difuminan muy bien el producto, así como también aplicarlo, son muy fáciles de lavar y, o sea, la verdad creo que, o sea, por este precio y siendo una marca mexicana, no puedes conseguir algo mejor. En serio que no. Y al menos, normalmente las que yo he probado me han encantado, nada más que no he probado las brochas que son como de aplicar base, esas no las he probado, pero yo quiero pensar que también son igual de buenas que estas. Y en Guadalajara, estas las puedes conseguir en Avenida Javier Mina, ahí está la tienda Richards, ahí las venden y normalmente tienen algún descuento. Y bueno, tienen las que son como del mango amarillo, las del mango coral y las que son del mango negro, como esta. Entonces, estas en general, como les digo, me parecen una muy, muy, muy buena opción. Y si ustedes no viven en Guadalajara o no pueden ir ahí, les recomiendo que vayan a su página de Facebook, porque ahí creo que, o sea, si tú les mandas mensaje y los contactas, creo que hacen envíos a nivel nacional. Entonces, pues ellos supongo te dan su número de cuenta a la cual ir a pagar y ellos te envían los broches que tú quieras. Y bueno, si no, yo aquí les dejo los links en la cajita de información a su página de Facebook y a su sitio de internet para que vayan a ver su catálogo. Y si les interesa, pues pueden contactarlos con un mensaje o algo por el estilo. Así que sí, o sea, en verdad creo que no hay mucho que decir de estas brochas. Son de muy muy buena calidad, a mí me encantan, son súper suavecitas. A mí me parece que son más suavecitas que las de Real Techniques y son de súper buena calidad, en verdad. Por este precio creo que vale la pena probarlas y aunque, o sea, aunque tengan que pagar el envío, creo que sigue siendo una muy buena opción. Pero como les digo, de las brochas que no he probado, no les puedo decir si son igual de maravillosas que estas o no, pero eso espero. Otra marca mexicana también es Kala, es esta brochita que yo siempre saco en mis videos y es la que yo utilizo para delinearme los ojos y para rellenar la ceja y todo eso. Ya saben que yo amo esta brocha con locura. A mí esta brocha me costó como 50 pesos en Walmart, pero si ustedes son de Guadalajara o están viviendo aquí, nuevamente les recomiendo que vayan a la calle Javier Mina, porque yo esta brocha la llegué a ver en 17 pesos. Entonces, pues de 17 pesos allá a 50 pesos en Walmart, pues ya es algo. Y bueno, si no pueden ir a la calle Javier Mina, pues siempre pueden ir a Walmart y comprarla. Yo esta brocha ya llevo con ella como 3 años y es simplemente maravillosa. La verdad, esta yo no la trato con delicadeza, esta es como la brocha que más maltrato. Y, o sea, sigue prácticamente como nueva. Tengo 2 de estas, me encanta, la volvería a comprar una y otra vez. Y pues sí, o sea, no sé qué decirles, es una muy buena brocha. Yo la verdad no he probado tantas brochas de Kala, no he probado las de rostro ni nada de eso, pero, o sea, si tienen como el mismo estándar de calidad que tienen con esta, yo quiero pensar que van a ser también una maravilla, ¿no? Pero si alguna de ustedes ya las ha probado, pues déjenme en la cajita de comentarios y díganme cómo les fue con ellas. Y sí, o sea, nuevamente, en su ciudad, si tienen como una zona en el centro donde vendan principalmente maquillaje, les recomiendo ir ahí, porque casi siempre manejan muchas marcas y a precios mucho más económicos que las del súper. Pero si no, pues siempre está Walmart. Y esta es la brocha que yo tengo de Kala, lamento no tener más, pero bueno, esta, me pegué, esta se los recomiendo basada en mi experiencia. Luego, como última marca mexicana que tengo, porque en realidad no tengo tantas marcas de brochas, son las de Helden, que últimamente he estado sacando muchísimo en mis videos. Y bueno, de esta tengo opiniones mezcladas, porque, o sea, estas dos brochas me encantan y me fascinan, me parece que son buenísimas, pero esta no me gustó tanto. Y bueno, en cuanto a precios, la brocha más cara que tienen cuesta 92 pesos y es esta. Y si la ven, o sea, yo cuando la vi pensé inmediatamente en las nuevas brochas que sacó Real Techniques. Creo que se llaman los Bold, ¿cómo? Bold Metals, se llaman. Por aquí dejo el nombre en la pantalla por si no lo pronuncié bien. Y bueno, yo la vi y me recordó a esa como nueva línea que tienen.
Y bueno, no pude evitar comprarla. Aparte de que también me recordó una brocha que yo tenía antes, que creo que la saco en el primer video que subí a mi canal. Y bueno, esa brocha tuvo que morir. Pero esta es también sumamente suavecita. Y lo que tiene esta brocha es que, o sea, siento que es densa, pero al mismo tiempo o sea, las cerdas están como muy sueltitas. Entonces, esta me gusta mucho para aplicar el bronceador y también para aplicar el contorno. Es decir, directamente aquí como ya el café grisáceo para hacer la sombra. Porque siento que lo difumino muy bien y puedo manejar muy bien como la cantidad de producto que aplico. Entonces, pues me gusta bastante. Pero bueno, creo que también puede que esta brocha no sea el estilo de todos, pero a mí me encanta. Y sí, esta es de mis favoritas. Y esta me costó 92 pesos y las más baratas cuestan 36 pesos, como esta brochita para ojos. Esta yo la utilizo para aplicar sombra en el inferior de las pestañas y en la superior también, como para definir un poquito más. Y esta me gusta mucho porque es densa, es durita, o sea, es durita pero suavecita. O sea, las cerdas no se sienten duras, ásperas, sino que son muy suavecitas y la brocha está densa, entonces puedo aplicar muy bien la sombra y esta me gustó muchísimo también. Entonces, estas dos, maravillada yo con ellas, creo que faltaría que las probaran y a ver qué les parece a ustedes. Y estas pues las venden en las tiendas Helden. No recuerdo si dije que sea la marca Helden, pero bueno, son de la marca Helden. Estas las venden en sus tiendas. Y si ustedes no tienen una tienda Helden cerca de ustedes, o si tienen alguna como tienda de cosméticos que las distribuya, pero los precios son muy elevados, porque a veces sí se pasan la mano, pues tengo la solución para ustedes. Solamente tienen que ir al sitio de Helden, y yo no sabía esto, pero puedes comprar a través de su sitio, y me parece súper padre porque creo que no muchas marcas mexicanas lo hacen. La verdad no estoy segura de en cuánto salga el envío, porque digo, yo no pido por ahí, pero solamente creo que tienes que registrarte y ya tienen un listado de todos sus productos y ya tú lo pones en tu carrito y lo compras y listo. Entonces, si tienen también curiosidad de probar otra marca mexicana que es como de precio un poco más elevado que la de Marifer, pues esta es una muy buena opción. Y nuevamente, esta es de su nueva línea de brochas porque tienen todavía las brochas como de su línea anterior, pero a mí esas no me gustaban mucho porque yo las veía y las tocaba ahí en los probadores que tienen y me parecían como muy muy ásperas, entonces esas pues nunca las compré, pero estas que he comprado me han encantado, a excepción de esta que no me termina de convencer porque, o sea, yo pensé como usarla para el contorno en crema, pero es como rara, o sea, es como muy densa y no, o sea, es densa y no se mueven las cerditas, entonces no la puedo difuminar. Pero ya la probé para aplicar la base y pues creo que es un buen trabajo, pero siendo tan pequeña pues toma muchísimo tiempo y para el corrector aquí en la zona de la ojera pues no está mal, lo hace bien, pero de estas tres, estas dos son mis favoritas y creo que podría haber no comprado esta. Ah, sí, y otro detallito es que tienen como la base así como en diagonal. Y bueno, ya eso es otro detalle. Y me parece muy lindo el empaque que tienen, así como que blanco y el rose gold, así. Me parece muy lindo. Y tienen los nombres aquí en la base. Esta, por ejemplo, es la 113, pero con el tiempo se los van borrando súper fácil. Esta ya se le borró y esta también ya se le borró. Entonces es algo inevitable. De marcas como económicas, y en realidad esta no es como que tan económica. Tengo las brochas de Real Techniques, es una marca británica. Esta la hizo Pixie Woo, y bueno, son dos hermanas que son de acá, digo de allá. Y bueno, pues hicieron esta marca de brochas. Inclusive, ya ahorita creo que tienen unas paletas de sombras para ojos y tienen otra línea de brochas que es como más de gama alta, según esto, y es la de Bold Metals. Y bueno, estas brochas son muy suavecitas, son de muy buena calidad, cumplen muy bien su función, son densas y creo yo que lo que tienen de especial estas brochas es que tienen como modelos de brochas que no se consiguen fácilmente. Por ejemplo, una brocha así, así de gordita para el polvo,
Es difícil de conseguirla, a menos que creo que, digo, a menos que sea de una marca como de más alta gama, como les digo, como es Mac o Sigma o ese tipo de cosas. O si estás buscando una brocha para aplicar bronceador, ninguna marca yo he visto que tenga una brocha así, con esta forma. Me parece muy única y muy práctica. Y también es muy difícil conseguir una brocha de base así como esta. Entonces es, creo yo que es eso principalmente lo que tienen de especial. Y si bien su precio es un poco más elevado, estas normalmente, o al menos yo cuando las he comprado, las he encontrado con descuento. Estas las encuentras en fábricas de Francia, en Liverpool y en Sanborns. Y al menos donde yo las compro, que es fábricas de Francia, normalmente tienen algún descuento, ya sea como del 20 o el 30%. O si no tienen descuento, lo que tienen es que te dan el 20% en puntos, en monedero electrónico. Y bueno, yo ese mismo dinero lo vuelvo a usar para comprar brochas cuando tienen descuento la siguiente vez. Y otra ventaja es que si las compras en su kit, pues vienen con su fundita para brochas. Y la verdad, yo cuando compré este set donde venía la rosa, yo no creí que esto me fuera a ser útil. Yo creí que esta cosa iba a ser lo más inútil del mundo, pero no, es súper, súper útil. Y a mí me caben como unas 10 brochas aquí, contando los broches de ojos, pues. Y evita que tus brochas se maltraten, es muy práctico llevarlo. O sea, y compacta como, o sea, te ahorras mucho espacio si llevas tus brochas en esta fundita, y así ya no se te mal. Y si compras el kit de brochas, que normalmente tienen como 4 brochas, creo, te sale como en $400, entonces te termina saliendo como en $100 la brocha, que sí es un precio más elevado, pero creo que lo que pagas más que la subida de las brochas es la diversidad, porque como les digo, no muchas marcas manejan brochas tan diversas, o al menos yo no lo he visto. Y son de muy buena calidad, no se les caen los pelitos para nada, son muy cómodas al tomarlas, son ligeritas, y luego son planas de aquí, entonces las puedes parar en tu escritorio o donde sea perfectamente. Y son muy fáciles de lavar y no tardan mucho en secarse. Puedes encargarlas por internet, ya sea por el sitio de iHerb, que es un sitio donde venden como muchas cosas naturistas y ese tipo de cosas, y el envío te sale como en $4. Puedes comprarlas por ahí, o si no, puedes comprarlas a través de su sitio oficial, que creo que ya tienen envío internacional también. Y bueno, todos esos precios son en dólares. Otro dato que quiero mencionar como general en todas las brochas que mencioné, excepto en las de eBay, en esas no me consta, pero en, al menos en las brochas mexicanas, son libres de crueldad animal, entonces no hacen pruebas en animales en ningún momento mientras les están haciendo, o sea, para nada, para nada, para nada lo hacen. Yo he preguntado, o sea, directamente como en sucursales, y me han dicho que son libres de crueldad, por ejemplo, las de Helden y las de Marifer, y yo confío en que eso sea verdad, pero si no lo es, por favor, alguien corríjame. ¿Han utilizado alguna otra marca mexicana o no sé, de cualquier otro lado que les haya resultado muy buena? Pues déjenme en la cajita de comentarios y cuéntenme qué tal les fue con ellas. Yo me voy, pero no sin antes recordarles mis 3 redes sociales, que son mi Twitter, mi Instagram y mi blog. Ahí pueden contactarme, principalmente en Instagram, porque ahí siempre estoy así como que súper activa, soy súper adicta a Instagram. Les deseo unas muy bonitas vacaciones, porque ahorita creo que ya son vacaciones de Semana Santa y todo eso. Y si estás viendo esto después, pues entonces no tienes vacaciones. Pero bueno, espero que se la pasen muy bien. Espero que les haya gustado este video y les haya sido de utilidad. Y no olviden decirme qué les gustaría ver en el siguiente video, algún tutorial, reseña, no sé, lo que ustedes quieran. Déjenme en la cajita de comentarios. Eso es todo y nos vemos pronto.